Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All-Star 2023. Atleta fue vetada por TV Azteca tras revelar fraude dentro del reality. Siguen saliendo a la luz más rumores sobre el supuesto fraude que existe en Hexatlón México y más ahora en esta edición All-Star 2023, pero ahora con palabras de una atleta que vivió en carne propia la experiencia. Sin embargo, esta concursante ya fue vetada por TV Azteca tras revelar dicha estafa por parte del reality, situación que ha llamado la atención. Son muchos los fanáticos y televidentes que se han percatado de supuesta fraude por parte de la producción de Hexatlón México y, es que presuntamente en esta edición All-Star 2023, todo está acomodado para que ciertos atletas lleguen a la final como signo de favoritismo, pues han cambiado las reglas de un día para otro poniendo la línea de tiro a conveniencia de dicho concursante. Atleta fue vetada por TV Azteca tras revelar fraude dentro de Hexatlón México All-Star 2023. Aunque en un principio todo se trató de suposiciones por parte de usuarios de internet fanáticos del reality, ahora todos quedaron sorprendidos con las declaraciones de una atleta de la quinta temporada de nombre Gabriela Espinosa, quien fue invitada especial de Venga la Alegría y reveló el fraude que se vive dentro del programa, motivo por el cual TV Azteca tomó la decisión de vetarla por completo de la pantalla chica. Fue luego de la eliminación de Gabriela Espinosa de la quinta temporada de Hexatlón México a manos de Thalía Villavicencio, cuando la producción de Venga la Alegría la invitó al programa para que contara su experiencia dentro del reality, pero para sorpresa de los conductores, la atleta comenzó a lanzar mensajes negativos en contra del programa, puntualizando que no había compañerismo y que algunos de los atletas era un completo fraude, mencionando nombres como Natalie Gutiérrez, Ava Mendoza, Paulina Martínez y Johnny González, por lo que TV Azteca decidió callarla y vetarla para que no siguiera hablando. Cabe mencionar que en las últimas semanas ha estado muy latente el hecho de que Hexatlón México All-Star 2023 es un completo fraude, pues se habla de un favoritismo por parte de la producción como del mismo Antonio Rosique, donde se han lanzado algunos nombres de los cuales la máxima autoridad no está muy contento con su presencia dentro de la competencia, por lo que muchos aseguran que en esta temporada nuevamente ganará un azul, pero gracias a la ayuda de TV Azteca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.